Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Iba a empezar diciendo el por qué nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición de ley. Pero si me permiten antes, quiero decir que por caridad cristiana, ojalá las víctimas que han propuesto esta proposición de ley, que no están aquí hoy como otras veces acompañándonos, no hayan escuchado el discurso de sus señorías de Vox. Una vez me subí aquí para decirles a ustedes dos cosas, que tenían el alma muy negra y que venían aquí a aprovecharse de las luchas de otros para hacer su show. Pero hoy me ratifico, porque es el discurso más vergonzante que han hecho ustedes aquí en el tiempo que llevo en este hemiciclo. No hagan comparaciones tampoco sobre la reproducción y sobre los bebés robados. Es que estoy hasta nerviosa porque me ha parecido increíble el discurso que ha tenido hoy Vox. Me parece de una crueldad impresionante. Para mí hoy se acaba aquí su protagonismo, porque el protagonismo de hoy es el de las víctimas, el de los padres, el de las madres y el de los hijos robados, para la que esta ley van a protegerlo por fin. Así que aquí termina dirigirme a ustedes. Hace poco, como saben, subí a esta tribuna como portavoz de Memoria Democrática de mi grupo para pedir perdón por haber llegado tarde a la aprobación de la retirada de las condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas. Y hoy tenemos la oportunidad de que nadie tenga que subir aquí de nuevo, años después, a pedir perdón por no haber apoyado esta ley y por llegar tarde. Hay miles de mujeres que esperan de nuestra democracia un halo de esperanza para saber la verdad sobre lo que hicieron con sus hijos y con sus hijas al nacer. Y miles de aquellos niños y niñas robadas son hoy adultos y adultas y tienen derecho también a saber su origen y a que fueron comprados por una red criminal nacida alrededor de los años 40 y que ha durado hasta bien asentada además la democracia. Hablar de bebés robados no es hacerlo de memoria histórica, sino de presente. Muchas de estas madres a las que les arrancaron sus hijos o sus hijas de sus entrañas nada más nacer, viven todavía y no han dejado de acordarse ni un solo día de sus hijos y de sus hijas en todo este tiempo. Todo comenzó, como sabemos, alrededor de los años 40, cuando las familias pudientes, afines al régimen franquista, robaban a través de órdenes religiosas a los bebés de las mujeres republicanas como medio de represión política. El objetivo era tan grotesco como infame. El franquismo pretendió con esta práctica, que ya se ha dicho aquí, evitar que el supuesto gen rojo se transmitiese de padre a hijo. Así de ridículo es el fascismo. En la segunda fase se robaron a bebés de madres de familias numerosas o humildes. La ideología nacional católica justificaba ese robo de bebés para su reubicación en familias de bien. Decidían con qué familia se podía criar un bebé y las madres abandonaban los hospitales pensando y en la creencia de que sus bebés habían muerto. Las mujeres en la dictadura no éramos sujetos de derecho, solo éramos simples objetos de reproducción. En una tercera fase existía también una motivación económica y ocurrió además entrada ya la democracia. Las familias receptoras entregaban sumas importantes de dinero a instituciones que perpetraban esos robos y las víctimas muchas veces eran mujeres con varios hijos, mujeres jóvenes primerizas o, como se ha dicho, mujeres que tenían hijos solas. Si hay un nexo en común en todas las etapas, es la terrible represión de género que anula los más básicos derechos de las mujeres. Y dicen ustedes que hablen de cifras, señores de Vox, no. Hay datos, hay mujeres como María Bueno, una andaluza de la línea de la Concepción que en la noche de Nochebuena de 1981 se puso de parto. La ingresaron en un hospital regentado por las Hermanas de la Caridad
y le dijeron que su bebé llevaba varios meses muerto en el útero. La llevaron a una morgue y le enseñaron a un bebé muerto. María descubrió tiempo más tarde que no figuraba ni en el libro de partos ni en la entrada del cementerio. María lleva años de juzgado en juzgado intentando que se haga justicia. Y hay miles de historias como esa, miles que ustedes no van a negar y no van a ocultar. Como la de Lola, 1981, en Mérida, embarazada de su sexto hijo. Como la comadrona que iba a asistirle. Por favor, estoy hablando. Como la comadrona que iba a asistirle le propuso que, como era pobre y ya tenía muchos niños, pues que cuando pariese se lo entregase a una familia y que ella lo iba a recoger en una toalla. Bueno, cuando quieran. Silencio. Cuando por quieran favor. Ustedes, señoría, puedo. Silencio, hablando, por favor. O... Continúe. No sé. Señora Velázquez. Esa familia iba a pagar más de 1.000.000 de pesetas, que lo que entonces costaban dos pisos. Y Lola tenía tanto miedo que, como abrieron un hospital público pocos meses antes, se fue a parir allí y eso le salvó a ella y a su hija. Y así miles de mujeres, miles de bebés robados, apropiados y desaparecidos forzosamente. Detrás de estos crímenes estaban las familias más poderosas del país y la participación activa de la Iglesia Católica, debido a que los hospitales estaban regentados por órdenes religiosas. En Argentina, las abuelas de la Plaza de Mayo, que buscaban a sus nietos, han contabilizado alrededor de unos 500 niños y niñas desaparecidas en la dictadura militar del país. Y en España se calcula que hubo miles y miles de niñas robadas, como decía Antonio Hurtado, 30.000. Sin embargo, la trama criminal española sigue siendo el crimen más desconocido e invisibilizado del franquismo. Ha llegado la hora de hacer justicia, de reconocer el robo de bebés como un delito de lesa humanidad. Que se reconozca la situación de víctimas, a los afectados y afectadas por este crimen, y que esta ley reconozca y garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición de las víctimas. Es una ley que se promueve por las víctimas organizadas en coordinadoras, redes, asociaciones, entidades memorialistas, feministas y academias. Señora Velarde, tiene que terminar, que por favor. Termino, es que me han cortado dos veces. Que integra a todas las víctimas de la dictadura. Y de esta democracia, de la democracia. Y por último, y termino, la mayoría de sus señorías son madres o padres, y piensen por un momento si a sus niños o a sus niñas lo hubiesen dado por muerto en el parto y al cabo del tiempo descubriesen que es mentira, que sencillamente le fueron robados. Imagínenlo por un momento. Póngase en la piel de Inés, de Pepa, de María, de Paqui y de esas miles de mujeres más. Y piensen también que ustedes podrían ser hijos o hijas de otros padres y madres, y que la historia familiar que le han contado se podría tratar de una gran mentira. Por todo ello, urge que esta ley vea la luz, porque la justicia que llega tarde no es justicia. Y con esta pandemia hemos comprobado también cómo hay padres y madres que se han ido sin saber dónde están sus hijos. Por lo tanto, señorías, en la búsqueda de la verdad de esta familia, en la búsqueda de la justicia que nuestro país se merece y que lleva tantos años negándose. Y lo conseguiremos a pesar de ustedes, señores de Vox.